Muy buenas noches. Can you hear me? Can you see me? ¿Me pueden escuchar? Good evening. Hello. Hello. Welcome again. How are you? Bienvenidos nuevamente. ¿Cómo están? Hey, fine. Fine, fine. That's really good. Fine. How was your day with this weather? ¿Cómo estuvo su día con este clima? Delicious. Con mucho frío. Delicious to sleep. Delicious. Delicioso para dormir. En weekend. Yes. Yes. Weekend. Yes. Everyone is safe. Todos están a salvo, tranquilos. ¿Sí? Yes. Yes. That's really good. Es bueno escuchar que todos estén bien. So today we are going to continue. Hoy este día vamos a continuar. Vamos. ¿Alguna pregunta de contenido para comenzar? ¿Del contenido de su plataforma? ¿Algo que hayan visto? ¿Que deseen saber? Yo, teacher, dígame. Fíjese que no entiendo en sí yo también. El knowledge check 1.10. Porque ahí dice que tenemos que descifrar la pregunta y la tenemos que escribir unos espacios en blanco. Sí. Entonces yo ya hice eso y me salió mala. Intenté, pues, creí que había escrito malas palabras y tampoco, o sea, no la entiendo. ¿Cómo es en sí lo que es el knowledge check? Si me el knowledge ayudar, check, por favor. De la 1.10, ¿verdad? Muy bien, gracias. 1.10, estoy en lo correcto, ¿verdad? Escuché bien. Sí, 1.10. Bueno. Con mucho gusto lo vamos a ver en este momento. ¿Alguien más? ¿Alguien más con el knowledge check? ¿O algo más de la plataforma? Dígame. Yo solo que yo anoté, creo que era en la parte de los exámenes. Ok. Yo anoté en la parte de complete the conversation, el numeral A. No comprendo ahí porque me salía como error, ¿verdad? Y seguí la regla, pero la respuesta era diferente. La respuesta que le daba en la plataforma era un poco diferente. Bueno, totalmente sí. Diferente. Sí, muy bien. Sí. En este caso sería... ¿Middle exam? Numeral B. En el numeral B. Ok. La número A creo que era. Ok. Vamos a ver. Los vamos a ver ahorita. Vamos a verificar. Déjenme ver y cargar en este caso mi sección. Permítanme un segundito, voy a cargar la sección. Por favor, si en algún momento me escuchan entrecortado o ven que la señal se corta o se para el video cuando yo estoy hablando, déjenmelo saber. Puesto he estado teniendo algunos bounce de internet y bueno, los bounce son como intermitente, ¿verdad? Que se va y se viene debido a las lluvias. Entonces, por cualquier cosa, inmediatamente déjenme saber o me escriben al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y me dice, teacher, no se le oye nada, ¿no? O teacher, estamos viendo entrecortado, teacher, pasa algo, por favor, por favor. Para evitar cualquier inconveniente, la que va a pensar que estoy hablando con ustedes, no va a pasar nada de eso. Permítanme un segundo, estoy abriendo lo de la plataforma para hacer el knowledge check que me comentaban, que es el 1.10, es el que vamos a estar realizando. ¿Alguna otra pregunta más con respecto a la plataforma, aparte de lo que me hacían saber con el examen de midterm y el knowledge check del 1.10? ¿Alguien más? Teacher, dígame. A mí solo me gustaría hacer un comentario. Incluso yo también tuve problemas en esa parte, pero la compañera decirle que si le ha puesto el signo de interrogación, en este caso sí es pregunta, ¿verdad? Pero con signo de interrogación no me agarró ninguna respuesta. Entonces, ese era el problema. Todos los signos de interrogación y ya me parecía correcto. No sé. De eso se tratará ella también. No, al principio lo hice sin signo de interrogación y no me lo agarró. Entonces ya ahí lo hice con signo de interrogación y tampoco me lo agarró.
Porque ahí dice que hay que descifrar la pregunta y ponerlo en los espacios en blanco. Uh-huh. Entonces, sí descifré las preguntas, las puse en los espacios en blanco, pero todas me aparecen negativas, o sea que no están correctas. A mí me pasó así. A mí solo lo del signo. También me pasó lo mismo, pero yo también le quité todos los signos y me apareció correcta la respuesta. Vamos a ver, siempre en el 1.10, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla de lo que tengo acá. Y me indican, por favor, si es el que estábamos viendo. ¿Es este? ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? No se ve nada. No se ve nada. No, ahorita no, porque está empezando a compartir. Está empezando a compartir. Sí. Ya se ve. Hoy sí se mira. Hoy sí. Okay. Sí, hoy sí. Hoy sí, muy bien. Entonces, ¿esta sería la parte en la que estamos teniendo el inconveniente? Sí, esa es. Sí, esa es. Muy bien, tenemos acá, en este caso, que hay que descifrar las preguntas, como me lo decían. En este caso, vamos a ver. En la parte A, tenemos you, what, time, lunch, do, eat, right? Entonces tenemos acá, si seguimos la regla, en el primer caso tendríamos what, ¿verdad? Sí. What. Time, que iría junto con ella. Si seguimos la regla, necesitaríamos nuestro auxiliar, do, you, nuestro sujeto, luego posteriormente el verbo, que sería eat, comer, y por último tendríamos el complemento que es lunch. Lunch. ¿Verdad? Lunch. En realidad, no sé cómo lo estaría tomando, si está tomándonos acá, con este question mark, que ya está en este espacio, porque es donde iría la respuesta, o nos va a tomar sin el question mark. Lo vamos a hacer primero sin el question mark para que veamos si nos lo está tomando y si no lo está tomando es porque ya está tomando en cuenta esto. Let's see. Vamos a ver la tercera. En la tercera, ¿cómo sería la tercera? Tenemos at, start, does, a, o close, this class. Entonces, si seguimos, en este caso, la regla sería primero does this class. Class. This class. Start. At what time? At 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. At 8 o'clock. Does this class start at 8 o'clock? 39. Perdón. ¿Es a mí o no es a mí? No. No es a mí. Ok. Muy bien. Sí, seguimos en la número 4, ¿verdad? Vamos a tener la número 4 y tenemos study, you, English, do y when. Entonces tenemos when, do, you, study, English. Sería la pregunta en este caso de la número 4. Vamos a ver la número 5. En la número 5 tenemos acá, on weekends, you and your friend do play sports. Entonces tendríamos do you and your friends play sports weekends. Play on weekend. For on weekend. Oops. On weekend. On weekend. Okay. That it will be in that way. Let's see it and let's submit it. Let's verify. There we go. Aquí tengo una mala. ¿Por qué? Does this class start
At 8 o'clock. Creo que sería por el apóstrofe. Así es. Veamos. Al 39. Ok. No me lo toma. But we already know that it's correct. That this class, do I have eat anything in here? Does this class start at 8 o'clock? Well, I don't know why it's not taking it. Es que sí lleva apóstrofe, teacher, pero hay que ponerle con al 39, con la tecla al 39. Sí. Gracias, eso no me lo sabía. Sería al 39. Ah, oh. There we go. Let's see. Thank you very much. Eso no lo sabía. Let's submit it. No. No me quiere dejar ir. And I did it with all 39. This class start at 8 o'clock. Well, the thing is that it's already done, right? It is already done, and we know that it's in that way. But let me know if you were able to pass it. Déjeme saber si lo, ustedes lo, nos deja pasar. Yo tuve Miss, ese yo lo hice. Y Miss, yo lo hice y a mí me lo tomó por correcto y así como lo ha escrito así lo coloqué lo y me lo igual así, yo lo tengo bueno. Igual ustedes lo tienen bien. Sí. Okay, entonces solo es el mío que no me quiere dejar pasar. Pero si ustedes está bien, entonces uno le check está bien. And I'm glad for that. So we already have it, right? Okay, really English. Okay, any question about this? Pregunta acerca de esto. Parece que acá está tomando de una vez este question mark que tenemos acá, porque se supone que es en esta parte donde debemos escribir la pregunta. Sin embargo, ya nos está dando la opción aquí, entonces está tomando este question mark para los que tenían el inconveniente, ¿verdad? Acá sí no sé por qué. A mí no me dejó pasar. Puede ser un glitch de la plataforma, puede ser. Pero si a ustedes les dejó pasar de la manera en la que ya se había escrito, la oración pues está bien escrita, lo sabemos. Y también con el al 39 que me mencionaba, no, no se me va a olvidar, con respecto al o'clock. ¿Algo más? No sé, ¿algo más con respecto a esto? Con respecto a las preguntas. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a esta parte? ¿O nos movemos al examen, a lo que me comentaban en la sección B del examen de media? Ustedes me dicen. No más preguntas, ¿no? No question. No question. No. Ok. Veamos, vámonos a ir a las secciones nuevamente, puesto vamos a verificar el examen respecto a las secciones. Vamos a ver si me deja pasar, porque no he completado yo todas las secciones. Este examen se encuentra en esta parte de acá. Oh my God, what happened? Please don't tell me that you move it. Permítame, puede decir si me movió. It's a little bit slow. Sorry, it moved to the 1.6. Let's see. It's moving to me. Estimada plataforma, Moodle, please. Sorry, it's a little bit slow. I don't know if it is my internet or is the platform. Lo lamento, está un poquito lento. No sé si es el mi internet
o es la plataforma la que está un poco lenta? O las dos cosas. Lo lamento mucho. Let's... Okay, there we go. The exercise B, you told me, right? Sería la parte B, ¿correcto? Sí. Sí, muy bien. In this one, we have a conversation. Your building, your apartment building and elevator. Acá en este caso tenemos tres opciones. Do you have, does have, do you have? Okay. Veamos. ¿Cómo ustedes lo pondrían? Do you? Do plus have, does plus have, or do plus have, once again. How do you think you do? La regla sería do you have. Pero no me agarró esa respuesta, entonces estoy confundida. Does have. Exactly. Muy bien. Sería does have. ¿Por qué razón? En este caso tenemos un posesivo, your building, pero no estamos hablando de mí, ni de tú, ni de nosotros, ni de ellos, sino que estamos hablando del edificio de apartamentos. Entonces el edificio de apartamentos es un, ¿qué pronombre recibiría? ¿Recibiría he, she, it o it? It. It, correcto. Entonces, como estamos hablando del departamento o del edificio de apartamentos y estamos hablando de un it, nosotros tendríamos que utilizar does, puesto que es it. Ahora bien, como tenemos ya el auxiliar, el verbo no puede cambiar. Tiene que quedar tal cual, with has, right? Entonces, en este caso, yo puedo decir, my building, apartment, has an elevator, could be. Así sí podría ser. Mi apartamento o el edificio de apartamentos tiene un elevador. Ahí sí puedo utilizar has, pero porque no tengo el auxiliar. Sin embargo, yo ya tengo das, es pregunta, necesito utilizar el verbo en su forma base, have. Ya tengo la tercera persona con el auxiliar. ¿Sí? Movámonos hacia abajo. Placer. Vamos a ver el número B o el literal B. Yes, does, do, don't, doesn't. Aquí con cuál nos tocaría contestar. Si ya preguntamos con does, ¿cuál sería la respuesta? Does. Does. Yes, it does. Right? Yes, it does. Bien. Veamos la conversación. Número dos, it says, the bedrooms, closets, okay? Does have, do have, or does have once again? ¿Cuál estaría usted utilizando? How? Uno, dos, o tres, para identificarlo más fácil. One, two, three. Three. Okay. Okay, ¿alguien más me dice three? Yes. Yes, everyone says three? Okay. ¿Pero cuántos dormitorios tenemos? Más de uno. Más de uno, sí. Uh-huh. Entonces, son plurales, ¿verdad? Do. Do have. Do the bedrooms have, right? Tenemos plurales. Entonces ahí sí debemos de utilizar do. Incluso usted puede agarrar esta ventaja de la respuesta. ¿Por qué? Fíjese la respuesta que usted tiene. No they. Entonces ahí le está dando una pista de cuál debería de utilizar. A pesar de que arriba no le está diciendo que está hablando de un they. Entonces acá la respuesta sería does, do, doesn't, don't, don't, no, they don't,
No, they don't. Okay. No. Vamos a hacer el submit. Vamos a ver si estamos bien. Mal. Ok, las tenemos todas correctas. Muy bien. En este de acá, tome ventaja de la respuesta. ¿Por qué razón? Porque en la respuesta le está diciendo el pronombre que está utilizando. Entonces eso quiere decir que nosotros estamos utilizando they. Por lo tanto, yo ya sé que con they, mi auxiliar es tú. Entonces, si me están diciendo, no they, pero mire, teacher, pero aquí tengo bedrooms. Sí, pero cuando le dice bedroom, está hablando de ellos, de esos bedrooms, ¿verdad? En plural. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta acá con lo que sería la parte B de su examen? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Uh-huh. Muy bien, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algo más al respecto de eso? ¿No? ¿Pregunta? A mí todo está claro. ¿Todo está claro? ¿Sí? Yeah. Muy bien, muy bien. So let's go ahead and continue. Vamos a continuar. Les voy a compartir nuevamente otra pantalla. En este caso va a ser la presentation que tenía. Por favor, me dejan saber si pueden verlo. Yes. Yes. Yes, you are able to see it. Yes. This is a part of the lesson 2. Esta es una parte de la lección número 2. So we are going to be studying a little bit of the parts of the house. Vamos a estudiar un poquito acerca de las partes de la casa. Please listen. Por favor, escucha. Repita, aunque tenga su micrófono apagado. Escuche la pronunciación y repita. Number 1. Attic. 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 Yeah. Number 2. Bedroom. 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 Good job. Number 3. Bathroom. Bathroom. Number 4. Nursery room. Nursery room. Nursery room. Yeah. Number 5. Home office. Home office. Home office. Home office. Number 6. Living room. Living, living room. Room. Living room. Number 7. Dining room. Dining room. Dining room. Dining room. Number 8. Kitchen. 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 Number 9. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Number 10. Basement. 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 And number 10, garage. 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 There we go. Questions about this vocabulary, either the vocabulary or the pronunciation. Preguntas del vocabulario o la pronunciación. Basement es la chimenea. El basement en este caso sería como el oh my god, sorry, perdóname, mándeme. Esa, por eso me extrañó. Sí, el basement es en este caso in Spanish I had forget it, the basement, el sótano. El sótano, thank you. I said my apologies. Sí, sí, I'm really sorry, I forget it. Se me olvida por ratos, lo siento. Es el sótano. In this case, this is an American house, right? A United States house. En este caso es una casa en los Estados Unidos. Por lo general, en las casas de Estados Unidos, en el sótano, ellos suelen tener alguna especie de chimenea, pueden tener alguna especie de sala de estar.
alguna gente lo alquila, porque lo alquilan, tiene dependencia, en este caso tiene su baño, tiene una ducha. Una habitación. Es como otra habitación, ¿sí? Otra habitación. Sí. ¿Eres? Contrario a lo que nosotros pensamos que en un sótano, ¿verdad? El sótano también es para guardar cosas que no se utilizan durante todo el año, o durante todas las épocas del año, pero la mayoría de gente lo utiliza como una habitación también. Puede ser utilizado así. Algunas veces. ¿Alguna otra? Teacher, ¿cómo se pronuncia el número 9? No me quedó muy claro. Laundry. Laundry room. Laundry room. Laundry room. Así sería la. Number 4 pronunciation. Nursery. Number 4. Nursery. Nursery room. Nursery room. Okay. Este es el cuarto del baby, ¿verdad? El cuarto del bebé. Cuarto del chiquito. La lavandería, sí, el cuarto de lavado. In this case there is a washing machine. Hay una, en este caso sería una lavadora en a dry machine y también una secadora. Están las dos cosas en as well the ironing, la parte de la planchada, ¿verdad? Para poder planchar en su laundry. En el bathroom, if you notice, si se dan cuenta en este bathroom is whenever we have a bath, cuando nosotros tenemos una tina, ¿verdad? Whenever you have a shower, cuando tienes solamente la shower, que en este caso sería esto, sería un shower room. Solamente el shower, ¿verdad? Que tenemos solamente la shower con nosotros. La ducha. Así es, solamente la shower. And if there is just only here the washer and the toilet, si solamente tenemos el lavamanos y el toilet, es a washroom or a restroom, ¿verdad? Si solamente tenemos lo que es el baño, el inodoro y el lavamanos, sería un restroom, ¿verdad? Sería como un cuarto, los baños que nosotros conocemos literalmente, ¿verdad? Los baños como los que hay en los centros comerciales, ese sería un restroom. ¿Y el literal 7? Ahorita voy. Regáleme un segundito. I'm coughing. Permítame un segundito, estoy tosiendo. Permítame. Really sorry. I got allergies. Lo lamento mucho. Yo tengo alergias. So whenever the weather is like this, crazy. Cuando el weather se pone así, me pone un poco mal. So, number 7, dining room. El dining room sería lo que nosotros conocemos como comedor, ¿verdad? Donde tenemos el comedor y donde toda la familia se sienta a comer. En este caso, este dining room, por lo general, estaba pegado al living room, ¿verdad? En esas casas, se mantiene pegado al living room, que sería la sala, donde están los muebles, el sofá, la televisión, las consolas, etc. Puede estar. ¿Alguna otra? Dining room sería la pronunciación. Dining room. Dining room. Any other one? ¿Alguna de las otras? No. 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 Okay. So let's see the ones that we have here. Here we have another one. Or at least just in tiny space. This one, right? Are you able to see this? ¿Pueden ver esto? Yes? No? Yes. Yes? Yes. So this is in the out of the house, right? Or in the part that we have the house. So we have
chimney. 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 Roof. 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 Window. 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 Balcony. 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 Door. 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 Jar. Jar. Letter box. Letter box. Path. 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 It's like como que tenga una la P, la A y una S al final. Path. 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 Driveway. 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 Garage. 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 And house. And house. 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 Daddy will be in the outside of the house, right? Esto va a ser en la parte de afuera de la casa, de las casas. Not all the house has this. No todas las casas tienen lo mismo. But at least some of them, they are similar. Pero la mayoría de ellas son un poco similar, ¿verdad? O en la mayoría de los casos tenemos algo similar. ¿Alguna pregunta con el vocabulario de esta parte? No. No? No. No. Clear, right? With the example there, it's clear. Here. So let's go ahead and continue. Teacher, so tell me. Jar sería como el garden. Okay. El garden most likely is when you have flowers. ¿Verdad? En este caso, uh-huh. El jardín es, tiene usted flores. El yard solamente es como un patio. To be in the front yard, okay, or in the backyard. Puede ser enfrente o en la parte de atrás. Any other question? No question. No question. No? Okay, so let's continue. So we have here the lesson number 2. Does it have a view? It says, right? ¿Tiene vista? ¿Se puede ver hacia afuera? Yes. Daddy will be in the lesson 2, and it's the same question that you have in the lesson number 2 in your virtual platform. Y es la misma pregunta que ustedes tienen en la plataforma virtual. What is the house or the apartment like? ¿Cómo se ve tu casa o cómo es tu apartamento o cómo se ve tu apartamento, right? So in this case, we can say it's really nice, it's really good, it's comfortable, it's beautiful, it's good, and so on, right? Puede utilizar muchos, muchos adjetivos para definirla. Si usted quiere utilizar un intensificador, puede utilizar really. Así se llama esto, intensifier. Entonces ahí está diciendo, es muy bonita o está muy bien. Here you can change it for different adjectives. It's really beautiful. It's really good. Really good. It's really comfortable. Give me just one second. It's really comfortable, and so on, right? And so on. Whenever we can say as well, what do we have? También puedes decir lo que tiene. Podemos decir, it has a garage. It has a garden, it has a yard, it has a window, a window, yes, a window, the door, yes, it has a basement, right? It has a basement,
has a laundry room. It has a nursery room. Etc. Right? It can have different rooms. The rooms that you want to, garage, yard, windows, etc. Right? In that way, you are going to use it. To say, este tiene o mi casa tiene un garage, tiene un jardín, tiene un patio tiene ventanas, tiene puerta, tiene un, en este caso un sótano, tiene un cuarto de lavado, tiene un cuarto para el bebé. Entonces ahí lo va a utilizar de esta manera. It has, right? And whenever they ask you, what's the house or the apartment like? ¿Cómo se ve? Aquí diríamos en posesión, podríamos decir as well, yo le puedo preguntar, how does your house like? ¿Cómo se ve tu casa? Oh, it's really beautiful, it's comfortable, right? It's warm. Calientita, ¿no? It's warm. Este frío todos decíamos algo caliente. It's warm. So you can say in different way. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. ¿Preguntas? No questions. No questions. Okay, no questions. Good. So we are going to have the house types. I place you some pictures here for different houses or different types of houses, right? Let me know if you're able to see it well. Déjeme saber si lo puede ver bien. Yes. Yes? Yes. Yes. Okay. So we have in the first one, you can hear. If you don't want to have your microphone activated, puedes escuchar, listen the pronunciation, and repeat. Detached house. Detached house. Semi-detached house. Betsy. Villa. Bungalow. Mansion. Penthouse. Flats. Tower block. Skyscraper. Chalet, a palace, castle, hut, teepees, okay? Questions so far about this? Preguntas acerca de esto. Sí, los flats son como un edificio. En este caso, lo que sucede con los flats es que son unos apartamentitos más pequeñitos de lo normal y están bastante juntitos. Como condominios. Condominio. Like the ones, I don't know if have you ever traveled to la Universidad del Salvador. ¿No han viajado a la Universidad del Salvador? Yes. Una vez allá por la Sacamil. Yes, so yes. There are some apartments that they are called los 400, I think, creo que se llaman los 400, estoy segura. So they are similar to that, los flats son similares a eso. El tower block, I don't know if you have seen this tower that is near to Multiplaza. No sé si han visto esta torre que está cerca de Multiplaza. Yes. Yes. Son apartamentos también, ¿verdad? Sí, sí son apartamentos. Yes. Son como los tower block. Y dentro de esos apartamentos es posible que haya una parte de penthouse, ¿verdad? Son penthouses mucho más grandes
y más lujoso que lo que sería un apartamento normal. Sí, correcto. Then we have the bedsit. Los bedsit son como un dependiente en el cual usted tiene una cama plegable. Estas camas son como, I don't know if you have seen in Walmart and which is the other, Maxi Dispenser, they sell this type of beds. En este caso, ahí en la Maxi Dispenser venden unos como que son sofás, pero también se pueden hacer camas. Estos son los bed seats. Entonces hay cuartitos, pequeños cuartitos, les llaman estudios. Que los alquilan y tienen esta clase de cama, un bañito bastante reducido con sus cosas, ¿verdad? Lavamanos y todo, pero es bastante reducido y dentro de él no puede haber cocina, ¿verdad? No se puede cocinar, no puede tener usted una cocina de gas ni nada de eso, sino que solamente es como una especie de dormitorio, algo bien pequeñito, una especie de dormitorio. En the villa is think that you are living in the beach, right? Piensa que está viviendo en la playa, ¿verdad? Tiene una villa, tiene su casita, piscina, playa y todo eso. Son casitas más o menos así que pueden haber villa. And this one, the chalet is for the ones that lives, for example, in this states that are pretty cold, like Wisconsin and the ones that are in the borders, los estados donde son bastante, bastante helados, como Wisconsin, y las personas que viven en los bordes, que sería en las fronteras, tienen este tipo de casitas, son de madera y pues mantienen el calor de una manera bastante interesante. La mayoría de gente las tiene así. Son gente que vive como en Alaska, en esos lugares, un poquito más o menos como los esquimales. Y los palacios, los castillos, ¿verdad? Está hood, most likely in Africa and all of the countries. Más que todo son casitas como por África y esos lugares, ¿verdad? Y esas casitas... ¿Mochosas? ¿Mande? ¿Mochosas? Sí, mochosas. Como chozas, sí. Son casitas, prácticamente la gente duerme en el suelo, ¿verdad? Son chozitas. Y eso pues ya son de los nativos americanos, que son también tiendas. Son tiendas y adentro pues ellos tienen todo. Those are the types of houses or some of the types of the houses. Son más que todo las formas de las casas. I have another one for you and let me know if you're able to see it. This one, are you able to see it? Yes. Yes? Okay. So listen, if you don't want to have your microphone active, there is not any problem. So we have log cabin, wooden house, stone house, brick house, manor house, cottage, farmhouse, terraced house, igloo, bamboo house, slit house, houseboat, wigwam, three house, caravan. Okay. Question so far. Preguntas. No? No questions? No questions. ¿Qué es cottage? Cottage es una especie de casita. En este caso está construida de lo que es cemento y todo lo demás, pero el techo más que todo está construido
de lo que son la, lo que llaman teja, teja y otros materiales más. Entonces, por la forma en la que tiene, le llaman cottage, que todo por los materiales en los que está construido. Pretty interesting. In these houses, for example, the slit houses, in the Philippines, you are able to see a lot of these houses. En las Filipinas, usted puede ver bastantes de estas casas. They are fishermen. La mayoría son, en este caso, pescadores. ¿Verdad? Los que utilizan esta clase de casas, pues están cerca de los ríos y es ahí donde tienen su producción ellos. ¿Alguna otra pregunta? Teacher, ¿y farmhouse qué es? La farmhouse. La casa de la granja. La casa de la granja. En este caso son casitas granjeras, está la casita. Y más allá tienen muchos, muchos acres de tierra donde tienen animales, vacas, tienen también las porquerizas, que se dieron, están los puerquitos, gallineros, tienen más que todo de muchas cosas y son como sembradores. Las casas que nosotros le decimos casas de campo, ¿verdad? La casa del campo. O la gente que vive en el campo son farmhouse. Pero farm, más que todo, es para la siembra y animales de corral. Siembra y animales de corral. Okay. Y wigwam. The wigwam. The wigwam. This wigwam, it is like the igloo, right? It's most likely in the Africa. Este wigwam es más que todo en el África. In the parts of Africa, continent, right? En el continente africano. Es también como una chocita. Está construida a partir de lo que son ramas, árboles, paja, y por dentro pues tiene esa forma con ramas. Y adentro sí, pues la gente ahí está, ¿verdad? Es, si ustedes lo miran, más que todo en el área somalí, mucha gente vive así, pero también tienen sus cabritas, tienen sus vacas, entonces tienen esa casa y en todos esos pastizales andan con sus cabritas y sus vacas. Solo un poquito de cultura, ¿verdad? Para que ustedes puedan saber un poco más acerca de esta. Any other one? O sea que el wigwam viene siendo, digamos, así como los agricultores. Cuando van al campo, ellos lo que hacen es arman una submedia chocita con plástico, hacen un marco como de pedazos de árboles, plantan unos palos y ahí le ponen el plástico negro, casi así viene siendo el wigwam, igual que los agricultores que tienen su cosecha lejos, por decirlo así, para cubrirse del sol, de la lluvia, casi así viene siendo. Sí, viene siendo parecido, solamente que en este caso en el wigwam literalmente ellos viven ahí. Ellos no tienen otra casa como, por decirlo así, un cabin o otra casa. Uh-huh. Ellos literalmente viven ahí. Las personas ahí viven. ¿Es como tipo aldea? Sí, es como una especie de aldea, solamente que no hay varios. Usted va a ver un wigwam, por ejemplo, de aquí, y yo de aquí de mi casa hasta Unicentro va a haber otro, y así sucesivamente. Están desplegados en las partes de tierra. No están así juntos, ¿verdad? Sino que esta gente tiene su vida en esta, literalmente esa es su casa, es una casita de ellos. Y el terrace house viene siendo prácticamente así como las colonias que tienen todas las casas al mismo nivel. Yes. El mismo estilo. Everything, yes, together, sí, todas juntas y pegaditas, ¿verdad? Que comparten la misma pared. Okay. Yes. Thanks. My pleasure. Another one? Or that's it? So if that is the only one, this is will be some of vocabulary. Esto solamente es algo de vocabulario extra, right? From the one that you have in the platform. Es algo extra de lo que ustedes tienen en la plataforma. No es de esto que tienen en la plataforma, right? It's just something extra. So let's see. It's almost about to finish. I don't know if you have a question. Ya casi vamos a terminar. No sé si tienen alguna pregunta. Teacher, dígame. En eso de wigwam, en realidad un traductor no traduce qué significa, sería como un nombre propio en el país que desea usted, África, perdón, no sé si escuché bien.
Sí, más que todo en el continente africano, en esa parte de ahí, algunas personas de esos países la utilizan. Y sí es un nombre propio del lugar, ¿verdad? Es una wenwa. Es un nombre propio del lugar. Thank you. Un placer. En Bolivia parece que también, la vez pasada vi como un reportaje y se ven así como los wenwa, que los indígenas, parece que así como dice usted, ahí viven. Ahí viven. En Bolivia parece que un reportaje que vi. Sí, pueden haber en muchos lugares del mundo, ¿verdad? No solamente, yo los he visto un poco más allá del otro lado del mundo, pero puede ser en muchos lugares, no vamos muy lejos. Los pueblos de la parte del Amazonas, en Brasil, viven también así como estas casitas, tal vez no hechas del mismo material, pero sí en el mismo tipo de casa, ahí en la parte de Brasil, si usted lo puede ver. Bueno, tampoco vamos un poco lejos, hay mucha gente que en otros países de Sudamérica también tiene sus cabañitas, ¿verdad? Y literalmente viven ahí, no solamente son para verano, sino que literalmente viven ahí. Entonces sí, hay muchos lugares donde pueden haber el mismo tipo de la casa, lo importante es que usted la conozca, cómo se llama, y la pueda utilizar, ¿verdad? En su vocabulario y saber, y también es bueno saber un poco de cultura. Thank you, teacher. Placer. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? Caravan sería como el moving house, creo que. Yes, las mobile houses. Yes, las mobile houses. O los, that it will be the truck. There are some ones that they call the truck houses. Son, en este caso, las puede ver más que todo con los gitanos. Los gitanos siempre andan así ellos, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Es como casa rodante. Sí, es una casita rodante, exactamente. If you see here, la jala un pickup, a pickup take it from, y here is the house. Un pickup la va jalando y la casita, pues, es todo lo que vemos en la parte de atrás. They can have TV, they can have TV. Pueden tener TV, la TV pueden tener, e internet. And internet, también pueden tener internet. It's a pretty, pretty different word from that house. Pero sí, gente, house. Mándeme. Una casa completa. Sí, son una casa completa. Son una casa completa. De hecho, en algunas partes de Estados Unidos hay gente que, pues, solamente tiene esa posesión, que es la casita rodante y un auto, y tienen todos sus servicios. Y pagan una especie de arrendamiento en el lote de parqueo donde están. Porque no solamente está esa casa. He visto películas donde hay colonias, solo de casa rodante. Sí, sí. Sí, exacto. Hay mucha gente que vive así y pueden tener de todo. Tienen de todo. Le dan servicio de todo. It's pretty interesting. Dicen que es bastante barato. O sea, mucha gente dice que está así porque es bastante cómodo. Todos los servicios y todo lo demás es bastante cómodo. Puede ser. ¿Vale? Teacher, quiere decir que, digamos, por ejemplo, nuestra casa sería un brick house. It could be this one, the church house, right? Podría ser esta. Podríamos considerarnos como estas. Pero las de nosotros están construidas de diferentes materiales, las bricks, with some of them are bricks, some of them are stone, they are another combinations, right? Hay otras combinaciones que no solamente es stone, sino que también hay madera, and so on. Nos podemos considerar en esta categoría, porque todas van así, vamos así como en escalada, ¿verdad? Todas son del mismo, el mismo tipo, se ven iguales, están juntas y van en escalada. Se podemos considerar ahí. Si las pintamos todas del mismo color, no vamos a saber cuál es la nuestra. No. No quiero que eso pase. Where is my bed? I will say, ¿dónde está mi cama? Yo creo que ya he visto eso, pero así como en videos. Creo que en Rusia, no sé.
Francia las tiene muchas así. Ajá. Francia, en las partes europeas manejan mucho este tipo de casas. Y de hecho son unas casas bastante amplias. ¿Y cómo sabrán cuál es la de ellos? El sentimiento, creo yo, es de la mía. Let's check the key. Yo le puse, si yo viviera por ahí, le pusiera algún timbre, así como los carros, y anduviera apretando el botoncito. Oh. From those ones in the magazine. Have you seen those ones? ¿Han visto en la revista que you whistle? And do it. Tell me. Yes? Al traducir terraced house es casas adosadas, pero ¿qué es adosada? Adosadas es que están juntitas y van en como en declive. Están unas aquí, se ven las otras allá y así sucesivamente. If you ever have the opportunity to see, hay unas casas que se ven así, que son las casas de una colonia que se llama Jacaranda. Así se ven esas casas, que son así, que van así. Casi así se ven también las de la Santa Elena. Exactamente. Hay otras que se ven de Santa Elena y también creo que ya por el lado de Merliot también hay unas que se ven así, sí, en el área de la Sabana. Sí, es cierto. Se ven así. Yes. Unas que se ven así. Well, so question so far. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No question. In the last minute, en el último minuto, what I promised, lo que les prometí. Y de igual manera se los voy a mandar. What you were asking to me. Subject pronouns, lo que me estaban preguntando. Son los subject pronouns. Yesterday teníamos esta palabra. Ayer teníamos esta palabra. Us. Estos subject pronouns son bastante fáciles de utilizar. Tenemos el subject pronoun más el object pronoun. En este caso, el subject pronoun es el pronombre sujeto y el object pronoun es a donde recae la acción. Por ejemplo, nosotros, ¿verdad? Acá tenemos nosotros, it, us. Cuando usted se refiera a nosotros y va a decir de nosotros, y va a decir a nosotros, vamos a utilizar us. Se los voy a desglosar bien el día de mañana para que lo puedan ver con ejemplos y de igual manera les voy a mandar este documento para que lo puedan tener en su grupo, ¿verdad? And we are going to continue advancing. Vamos a continuar avanzando. We will try to finish lesson number 2. Vamos a intentar terminar lesson number 2 mañana so we can start lesson number 3 the next coming week. Vamos a intentar terminarla para comenzar la 3 la otra semana. Son las 9, las 10 de la noche, ¿ya? No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario o algo más que deseen que les pueda enviar. No, yo que con respecto a us, yo también he visto que utilizan our. Our, ese sería el possessive pronoun, ese ya sería de posición. Yeah. Ese ya no sería nosotros, sino que sería nuestro. Nuestro, ya no sería nosotros, sino que nuestro. Les voy a crear un documento, no se los prometo para hoy en la noche, pero sí para mañana, durante las horas de la mañana, un documento donde tenga este, lo que serían los objects y subject pronouns y los possessive pronouns para que ustedes lo puedan ver y lo desglosamos mañana en las primeras partes de la clase. Thank you, teacher. Thank you to you. A su orden siempre. Good night. See you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Good night. Bye. I dream to angels. Oh yeah, sure. Thank you. Take care. You too. Bye bye. Thank you. Bye. Bye-bye.